Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias y hayan tenido una linda semana. Hoy vamos a realizar una retroalimentación relacionada con los objetivos vistos en el video anterior, relacionados con emplear números, ya sea para contar, identificar o comparar. Te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Como les comenté en el video, hoy día vamos a trabajar en el siguiente objetivo: retroalimentar el uso de los números para contar, identificar y comparar cantidades hasta el número 20. Vamos a poner atención a la siguiente situación. Tengo una pelota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué acción crees tú que realizamos? Exacto, contar. Acabamos de contar la cantidad de pelotas que se nos presenta. ¿Y cuántas había? Muy bien, 12 pelotas. Ahora veamos la siguiente situación. Tengo el número 4, 13, 7, 20. Veamos. El 4, saqué el 7, el 13 y el 20. ¿Qué acabo de hacer con los números? ¿Los conté? No. ¿Qué hicimos? Los ordenamos. Y los ordenamos del más pequeño al más grande. Y cuando ordenamos del menor al mayor, hablamos de ordenar de forma ascendente, como cuando subimos los peldaños de la escalera. Comenzamos desde el más pequeño hasta el más alto. Veamos a continuación. Tengo el 12, 9, 2 y 15. Saqué el 15, el 12, el 9 y el 2. ¿Qué acción acabamos de hacer? Ordenar muy bien. ¿Y lo hicimos de forma ascendente, como en el ejercicio anterior? Esta vez lo hicimos de forma diferente. Lo realizamos desde el más grande hasta el más pequeño. Y cuando acabamos de ordenarlo de forma descendente, como cuando vamos bajando las escaleras. Ahora, presta atención, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 elementos en ese grupo. Veamos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 9 y tengo 6. Tengo dos cantidades. ¿Qué acción hacemos o cómo empleamos los números cuando tenemos cantidades? Exacto, los podemos comparar. Yo aquí puedo ver que el número 9 tiene más unidades que el número 6 y que el número 6 tiene menos unidades que el número 9. En este caso, si ocupamos los signos mayor o menor que, tendría que ser que el 9 es mayor que 6. Recuerda que el cocodrilo siempre se come al número más grande. Ahora vamos a analizar la guía de aprendizaje. En el ítem 1 me pide que escriba la cantidad de elementos que hay en cada colección. Vamos contando. 1, 2. Dos pelotas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caramelos. 1, 2, 3. 3 gorros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 galletas, un perro, 1, 2, 3, 4, 4 manzanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 clips, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 peluches.
En el ejercicio 2 debemos observar las cantidades de elementos que están representadas de forma concreta y completar la representación de manera pictórica y simbólica. Recuerda que concreto es algo que yo puedo tocar y manipular. En este caso tenemos pelotas de fútbol. Las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pelotas de fútbol. Lo vamos a representar de forma pictórica. Recordemos que pictórico es cuando yo utilizo símbolos para representar cantidades. En este caso voy a ocupar cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadrados. Y para representar esa cantidad de forma simbólica ocupamos el número 9. Contemos a continuación los lápices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lápices. Los voy a representar con círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y de forma simbólica con el número 14. Finalmente vamos a contar la cantidad de autos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 autos que los voy a representar con estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo representamos de forma simbólica con el número 9. Súper bien. Avancemos a la siguiente. Vamos a observar los números y vamos a marcar con una X el número mayor. Nos vamos a guiar de izquierda a derecha, como me muestra en la flecha. Tenemos 15, 2, 9, 13. ¿Cuál es el mayor? Exacto, el número 15. Entre el 17, 11, 7 y 2, ¿cuál es el mayor? 17. Entre el 9, 19, 17 y 14, el 19. Súper bien. Pasemos a la siguiente. Acá debemos repetir el mismo procedimiento, pero ahora buscando el número menor, el más pequeño. Lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Tenemos el 18, el 4, el 11 y el 19. ¿Cuál es el menor? El 4. Entre el 13, 6, 8, 1. Súper bien, el 1. Y entre el 17, 3, 14 y 15, por supuesto, el número 3. Acá teníamos que observar la siguiente situación. Para adornar la sala de la escuela, los niños y niñas del primer año básico llevaron hojitas secas. Juan dice que tiene 5 hojas. Camila juntó 12 hojitas y Tamara junto 8 más que Juan. Antes de comenzar a responder las preguntas, vamos a representar las cantidades de manera pictórica. Juan dice que tiene 5 hojas. 1, 2, 3, 4, 5. Camila dice que juntó 12 hojitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y Tamara no nos dice cuántas tiene en total. Nos indica que tiene 8 más que Juan. Entonces, tenemos que recordar cuántas hojas tenía Juan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 son las hojas de Juan. Ya tiene 8 más que Juan. Entonces agregamos 8 más.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Contemos cuántas tiene Tamara. Acompáñame. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. Entonces Tamara tiene 13 hojas. Ahora, con estos datos vamos a analizar la pregunta. Juan dice que de los tres es el que tiene mayor cantidad de hojitas. ¿Está bien lo que piensa Juan? ¿Qué crees tú? ¿Por qué? No, porque Juan tiene 5 hojitas y 5 es menor que 12 y 13, ya que estas cantidades tienen más unidades que las que tiene Juan. En la siguiente, Tamara dice que ella es la que tiene mayor cantidad de hojitas. ¿Estará bien lo que dice Tamara? Veamos. Recordemos que Juan tiene 5, Camila tiene 12 y Tamara tiene 13. Sí, por lo que Tamara está en lo correcto, ya que tiene 13 hojas y 13 es mayor que 12 y 5. Como vimos en el video, los números los podemos ocupar de diferentes formas y en diferentes situaciones, ya sea para contar elementos de una colección, los podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor y los podemos comparar para saber si en una colección hay más o hay menos elementos. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.